¿Es lógico que un médico que trabaja 40 horas semanales salvando vidas gane 12 veces menos que los invitados de un programa de telebasura? Es totalmente lógico y lo vas a entender en unos segundos. Bienvenidos a Business Explanation. Cuando un médico por sí solo puede aportar un inmenso valor a decenas de personas al día, y estamos hablando de salvar vidas, una famosa en el cara a cara, está claro que no te va a aportar absolutamente nada. Y sin embargo, los sueldos parecen indicar lo contrario. Pero ¿quién le pone los sueldos a estos famosos? No hay una gran organización detrás, no es el gobierno, sino el mercado. Y el mercado es toda la sociedad. Incluso el mejor de los médicos de urgencia, por muy vital y por mucho más importante que sea su labor, comparada con el entretenimiento y el cotilleo de las famosas, no puede tocar la vida de 1.000 personas en un día. Y por otro lado, un individuo, un famoso, un famosete en un plató de telebasura puede influir y puede tener un impacto en más de 2 millones de personas en una sola tarde. Y nada de esto cambia el hecho de que el doctor sigue trabajando muy duro para salvar decenas de vidas al día, y el famosete de turno solo hace que la gente se quede embobada mirando la televisión. El quid de la cuestión, la clave, es que el valor social que proporciona un médico carece de escalabilidad. El valor que aporta cualquier individuo a la sociedad se define con la siguiente ecuación. Valor es igual a magnitud por escalabilidad. El valor que aporta un médico de urgencias es de una gran magnitud, pero la escalabilidad con la que cuentan los famosos de los programas de telebasura es asombrosa. La magnitud es el valor de lo que haces a otras personas, de lo que les aportas. Y la escalabilidad es el número de personas a las que le llega ese valor. Por poner un ejemplo, imaginémonos que el valor aportado por un médico de urgencias tiene una magnitud de 100 y una escalabilidad de 80 personas al día. Su valor entonces sería valor igual a 100 por 80, igual a 8.000. Por otro lado, tenemos al famoso de la tele, cuya magnitud del valor que aporta a los demás es sólo del 0,1, 1.000 veces menos importante que el del médico. Sin embargo, su escalabilidad es de 2 millones de personas en un solo día, por lo que su valor total sería valor igual a 0,1 por 2 millones, igual a 200.000. Como podemos ver aquí, el valor que aporta ese famoso es 25 veces mayor que el valor que aporta un médico de urgencias. El famoso está aportando 25 veces más valor absoluto a la sociedad. Soy consciente de que esta verdad puede ser algo muy duro de oír, pero al final es el mercado el que decide el valor, y obviamente cuanto a más personas llegues, más valor vas a aportar. Dale like a este vídeo si te gusta el contenido y suscríbete. Nos vemos pronto.